chicas, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidas a un nuevo día, a un nuevo vlog aquí con la familia de Hernández, en mi hogar, tu casa. Chicas, pues aquí saludándolas desde mi camioneta, comenzando el vlog de hoy. Ya hoy es viernes, viernes y el cuerpo lo sabe. Y bueno, pues les cuento, ay Dios mío, les cuento que está bien frío, está el solecito y todo lo que quieran ustedes, pero está súper helado. Déjenme pongo mis lentes, chicas. Pero está, ay, tan sucios. Pero está súper helado, bellas. Debería de estar en mi camita. Debería de estar yo en mi camita, acurrucadita, porque aquí está Mr. Oviedo, chicas. Hoy no trabajó, pero vamos a ir a desayunar. Vamos a ir a desayunar a Vivi, Liz y yo. Y bueno, ya había quedado con ellas desde la semana pasada. Y pues ya Mr. Oviedo hoy no trabajó. Y pues le dije, no, yo ya me voy. Ni crean, se quedó medio pinche enojadillo porque él dice, no, es que no me gusta que cuando yo estoy aquí en la casa tú te vayas. Pero pues le dije, mijo, no me voy a quedar todo el día allá, nada más un ratito. Pero no se quedó de muy buen, ¿cómo se dice? De muy buen ánimo que digamos, se quedó medio, pero bueno, ya tendrá, bueno, ya se contentará. Tiene dos trabajos, enojarse y contentarse. Así que, pues no me voy a amargar yo el rato, ni la vida, ni nada. Yo ya me voy, no pasa nada. Al rato voy a estar todo el día con él. Le digo, ay, no pasa nada. Y al rato, nos, ¿cómo se llama? Nos ponemos bien. Pero bueno, chicas, yo ya voy a salir aquí a la calle. Voy a poner en el GPS el lugar donde vamos. Vamos a First Wash. Y yo las veo al ratito, bellas, ¿ok? Chicas, me puse mi jacket porque está, Dios mío, está bien frío. Es que venimos a... venimos vestidas iguales, ay no, estamos bien locas. Venimos vestidas iguales y Alice también, Vivi le regaló una sudadera así como esta. Pero se le fue en su camioneta y está en servicio su camioneta, entonces pues no se la pudo poner, así que nada más Vivi y yo andamos iguales. Pero no manchen, me voy a poner mi jacket encima porque está bien frío. Frío. ¿Ya llegó la lista? ¿Ya llegó? Casi me apachurra. ¿Sí? Oh, sí. ¿Cuál era? En el carrito sin negro que está ahí. Oh, ¿era la que se andaba metiendo ahí? No, no, es apenas ahorita venía atrás. Oh, sí. Okay. El este está mojado porque lo eché a lavar con mi ropa y ya no lo alcancé. Okay. Ay, no, qué frío está haciendo. Ay, no es cierto, dijo la Pamela. Mira, hasta agarró de esta humedad mi cámara. Ay, no. Ay, no. Llegó el desayuno, le miren qué rico. Le va a tomar la masa. A ver, Rivito, ¿qué pediste? ¿Es un omelette? Sí, es como un omelette. Oh, sí. Ah, pero es como... La Liz se pidió frijoles, ella quiere mexican. Yeah, very mexican. Es que ella es bien mexican. Pues sí, hermosa. A desayunar bien rico, chicas. Los ovechitos ustedes también están comiendo. No, no le gusta. Y la mucha la gusta más. ¡Cierto! ¡Está bien frío! ¡Sí! ¿Pero quién pinche nos trae aquí? ¡Tú! ¡Lambre! ¡Lambre! ¿Y tu troca, Vivi? Yo ya estoy. Vente de acá, que te doy un like. ¿Eh? ¿Ah, me vas a llevar para allá, güey? Sí, güey, porque no camines. Tienes que dar vuelta con mi Estamos aquí en Dealers. Venimos a James Avery porque ya se van a enviciar estas mujeres también con las pulseras. Son mis brochas, mi espejo, mi mira. Ay, mira, yo quiero ese, está chido. A ver, es la brocha. Las dos brochas. Lo que le impulsa, y el espejo. El espejo. Mi mascara, y yo estoy escribiendo la E. Because this one's popular too. This one's 78. Venimos a Forever 21, chicas. ¡Órale, primo! ¡Órale, primo! La Liz ya está en el fitting room midiéndose. Vente, vamos a medirnos. Andamos.
Bueno, vamos a ver. Andamos viendo aquí, chicas, a ver qué nos agarramos. Miren, unos lentes de corazón para sacarnos unas fotos de Valentine's. Hay cosas muy bonitas. Mira, baby, ¿para ir al gimnasio? Sí. Andamos viendo a ver si encontramos abrigos peluchones, pero ya no hay. Es que el mío se me echó a perder, chicas, lo lavé y me lo echaron a secar cuando iba, ni se lo vi usar la lavadora, me lo puse a secar y se me arruinó. ¡Vivi! ¡Ay, tengo para Christmas! Ya no hay peluchones, Vivi. Ya no hay peluchones. Chicas, me gustan esos lentes. Se ven bonitos. A ver, ponte los tuyos, a ver cómo se ven. ¿Ah? Ponte tus lentes. Cuidado. ¿Tú lo agarras esos lentes? Que me estaba cayendo. Pero los tuyos están en el papel. Yo se lo quité. Para poderme lo poner. Mira, ay, estoy viendo. No es cierto. ¿Vieras que se ven bonitos? Sí. Sacarnos una foto así. Falta Liz, nada más que Liz no se puso su camisa de, ahorita que los compre, de Barbie. Ahorita que los agarren, los tomamos los tres. ¿Está grabando más de tomar? Sí, sí, con los lentes, okay, ahorita allá abajo. Ah, sí. Póntelos. A ver. ¿Te ven bonitos? ¡Ay, Facebook! No, a ver, Liz, hazle, hazle. ¡Ay, el primo te combina con la gorra! Con la gorra, sí, está bonito. Mira, está bonita la bolsa. Hay cosas bonitas, tenemos a Spencer, chicas. A dar la vueltita. Mira. Mira, Vivi, para los chats. Miren, chicas, me limpiaron mis pulseritas de James. Sí. Yeah, so like I was telling them. Ay, sí. Sometimes customers they'll put a charm on there, like charm specific, just to represent the woman. Ya ves, él sí supo recomendar bien. Yeah, that's nice. Thank you. Mm-hmm. Bueno, pues no queríamos venir. Se acabó. Se acabó el día de chicas. La Liz va bien cargada. No tanto, pero todo lo que gastaste. Pero cuando yo no compré nada otra vez. Pero sí me limpió mis pulseritas. Ya vamos a andar como tú, Marta. Ya las voy a enviciar. No, ya. Cada que nos vamos a regalar, les voy a regalar un charm. Ya voy a saber qué les voy a regalar. Un charm mejor. Ballénala. Sí. ¿Le dice a Valeria? Cuando están en especial los dices. Sí, la Valeria luego. O tú vienes con nosotras, sí. Bueno, hermosuras, despídanse, muchachos, porque ya no van a salir. Despídanse. Gracias por estar con nosotros. Suscríbanse, suscríbanse. Robar tu caja. Fíjanos para más. Ahí las veo, chicas. Chicas, está haciendo bastante frío. Es que no es que esté haciendo mucho frío. Lo que pasa es que está el viento, pero bien feo. Bien feo y frío. Pero bueno, vámonos. Mister Oviedo, ahorita estoy bien segura, chicas. Que voy a estar bien enojado porque ni siquiera me ha hablado nada. Tiene dos trabajos el hombre, no hace que contentarse. Bueno, pues vamos. Yo vengo por acá porque la verdad que por aquí luego ando bien pinche norteada. Creo que si por aquí está bien estuvo. Por aquí. Bueno, hermosuras, pues. Yo las veo allá en la casa, ¿ok? Ya llega casita, bellas. Ay, no manches, las niñas quieren que las lleve a Mo. Pero yo honestamente, chicas, ya no quiero salir. Tengo chingos de frío, está bien frío. Y es bien tarde, chicas, ya van a ser las 4. Las 4 de la tarde, ya está. Me está dando hambre otra vez. Mr. Oviedo no está. Llegué y no estaba. Nomás Junior y las niñas que, bueno, llegaron a la escuela de hace rato. Me llegaron unos paquetes de Amazon. Y yo creo que son unos... ¿Cómo se llama? Unos...
¿cómo se llama? Unas Vans que encargué para mi Apple Watch. ¿Qué más llegaría? Llegaron varias cosas. Me encargué también unos que son como unos polvitos para cuando tomas y no te dé la para mañana que voy a ir al baile, porque ni modo de que me lleve un vasito de leche, pues no, ¿verdad? Ya que bueno, pues mañana me voy a festejar otra vez mi cumpleaños, chicas, por tercera vez. Porque mañana viene primavera, conjunto primavera, y bueno, vamos a ir con Adrianita. Ya tenemos la reservación de la mesa, ya tenemos los tickets, y pues vamos a ir mañana. Entonces ay, me va a hacer falta mi Bibi, porque bueno, pues ya habíamos planeado que también iban a ir ella y Raúl, pero pues a lo último Raúl dijo que como que no le gustaba mucho a él conjunto primavera y que mejor se le esperara al de los Ávila, que ya andamos viendo, chicas. Los Ávila vienen, si Dios quiere, en abril, y andamos planeando para irnos también a ese, toda la bola. Pero ahora sí sería Bibi, Raúl, Adriana, su esposo Junior, mi esposo y yo, y a ver si Liz y su esposo se animan a ir. Pero ahí es jaripeo baile. Y pues ahí sí nos llevaríamos a toda la banda, a los chiquillos. Bueno, no sé si quieran ir ellas. O sea, Junior pues no, porque él no le gusta ese rollo. Pero las niñas no sé si quieran ir. Y si no, pues como es allá por el lado de Bibi, sería como que se quedaran ahí en casa de Bibi. Y ya eso, como es temprano, es en el día. Y ya se acabaría temprano ahí. Pero bueno, eso es un maybe. Pero para el de primavera sí, ya mañana. Me quité mi gorra, chicas, porque ya me empezaba a doler la cabeza. Pero déjenme, voy a ver qué me llegó y ahorita les enseño, chicas, porque yo creo que sí es el van. El van de la Flash. Como que sí es. Ahorita, chicas, qué bonito. Miren qué bonito está. Es como las pulseras de Louis Vuitton. Vean qué hermoso. Y pues ya aparte compré lo que es el protector de la pantalla, que es así también con diamantito. Vea. Ese nada más lo quiero como para cuando salgo así. Y ya me encargué uno color plata. Porque me gustó mucho el diseño. Entonces es como que el dorado y el plata siempre son los básicos. Y esos son los polvitos que les dije. Vean. Dice Bibi que son muy buenos, que sus sobrinas los toman. A nosotros obviamente nos gusta mejor la leche, pero pues al baile ni modo de que me lleve un vaso de leche, ¿verdad? Entonces me lo puedo echar en mi bolsa y antes de salir te lo tomas y vámonos recio. Vean. Bueno, pues sí, eso fue lo que me llegó. Ahorita me habló Mr. Oviedo. Ay, ¿por qué se ve tan oscuro? Ahí está. Ahorita me habló Mr. Oviedo, que dice que vamos a llevar las niñas a Saxbex. Y ahí viene ya. Y me habla y me dice, vamos a salir. Le digo yo, no, gracias. Yo para que me ruegue, ¿verdad? Y me dice, vamos. Le digo, no, gracias. Dice, ah, bueno, está bien. Y digo, no, sí quiero ir. No vas a ir jugando, que no. Sí voy. Niñas, let's go. Veo, ¡está bien frío! ¡Oh! Volar. ¡Oh! ¡Dios mío, está bien helado! ¡Oh, my goodness! Saliendo de sándwich, chicas. Benita no quiso venir. Dijo que ya no tenía ganas de venir a comer. Es warm in here. Pero Mr. Oviedo le lleva una galletita. ¿La panza? ¿No? ¿Sí, verdad, mija? No, ¡se comieron todas las galletas! ¿No le dejaron una a Jimenita? ¿Jimena no quiso venir? Dice la Valeria. Jimena, ¡ay, dice! La Valeria. ¡Ay, dice! Le gusta a ella venir como... ser como que nada más viene con su mamá y su papá. Y era la que siempre anda bien unida a nosotros. Benita no quiso venir y Junior tampoco. Jimena se cree grande. Oh, sí. Jimena se cree grande. Thank you, mi amor, por la invitation. Desde cuándo andabas fregando, Valeria.
semana. ¿Desde el lunes querías, verdad? Ya, no. Yo amo Parsley, chicas. Yo nunca quisiera venir a otro lugar que no sea Georgia. Benita quisiera Olive Garden. Ella quería Olive Garden. Yo voy a McDonald's. ¿Qué estás hablando? Le preguntó a Junior. ¿Junior, vas a no, sí. Sí, pero te digo que ella dice que quiere ir a Olive Garden. Ay, yo desde el día que fuimos a patinar, ¿sí? Que no comemos Olive Garden. Yeah. No me quedaron ganas porque ese día como que me cayó mal. ¿Hizo daño? Sí. Ahorita no se me antoja para nada Olive Garden. ¿Se me antoja? Ajá. Roadhouse. Ahorita como ya comí, no se me antoja nada. Y ni me comí todas las alitas. Hoy nada más pedí las puras alitas sin las otras fingers. Porque no tenía como hambre, pero no mucha. Y me comí nada más 4 alitas. Mi servilleta se comió las otras 2. Miren, chicas, pareciera que está bien bonito, bien caliente, pero está bien helado, heladísimo. Mañana nada más estoy pensando cómo le voy a hacer para soportar el frío ahí en la línea. Pues mañana que vayamos al baile. Al de Conjunto Primavera. Porque siempre se pone bien helado y la línea se pone bien larga para entrar. Pues estoy pensando cómo le voy a hacer. Me va a dar mucho frío. Y no me quiero ir en jeans. Porque como que ir al baile así en jeans. Como que no. Ya se la Valeria. No. Bueno, bellas, pues yo las veo al ratito. Ando bien mormada. Yo me retoqué mis labios. Bueno, las veo, chicas. Siempre te sales con la tuya, pinche muchacha. ¿Te vas a bajar tú sola? Yo no. Porque yo no me quiero bajar. Y tu papá tampoco. Tu papá tampoco se va a bajar. Ay, Valeria, ya estás grande, ya tienes 16 años. Mira, aquí nomás rapidito vas. Ay, no manches. Córrele. ¿Es tu gusto? ¿Tú eres la que quieres venir? Y si alguien me asalta. Ay, cálmate.